Ahí ya lo aprendí. Bien, perfecto. Entonces vamos a, primero y principal, quiero que me expliques vos cómo hiciste el trabajo práctico de los bordes. ¿Cuáles son los pasos que fuiste aplicando? A ver. ¿Abro uno de los trabajos? El del borde. Sin editar. Y quiero que me vayas diciendo, ¿sí?, las opciones que pusiste para que el trabajo te quede como el trabajo final que me acabas de traer. ¿Este? ¿O el que me quedó mal? Este. El que te quedó mal, yo te voy a mostrar cómo hacer para corregirlo. Solicitar. Bueno, sin editar. Bueno, este es el trabajo sin editar, ¿sí? Sí. Entonces yo en este caso está escrito, digamos, cómo se lee el texto. Entonces yo lo que hice para poner el borde, me fui a formatos, bordes y sombreados. Sí. Bueno, hice un error, tenía que haber elegido primero todo. Tengo que seleccionar todo. Primero, claro. Control E y seleccioné todo. Bien. Después me fui a formatos. Esa es tecla rápida. Tecla rápida, ¿no? Sí. Y si no, lo marco. Si no lo marcas, bien. Me voy a formato, bordes y sombreados. Me fui a bordes, la parte de bordes de página. Busqué en cuadrado y busqué en los bordes. Sí, pero en la parte de arte. Sí. Porque vos querés ponerle un borde de página. Sí. ¿Viste? Ese es el tema. No, pero yo lo había buscado. Era abajo, sí, era claro, en arte. Dice arte. Sí. Lo busqué, me fui hasta abajo, a ver. Este no es. Acá lo encontré. No decía con color, bueno, yo le quise poner color para que se parezca. Claro. Le puse en todo el documento, le busqué un color azul. Me mostró la previa. Sí. Y puse aceptar. Aceptar y ahí te quedó. Y ahí me quedó. Bien. ¿Cómo hiciste para hacer la parte del sombreado de la mitad del texto? Lo que hice fue, primero, bueno, tuve que agrandar el título, como me lo... lo hice a ojo, ¿no? Ajá. Lo elegí. ¿Porque no te decía ningún tamaño, nada? No, no me decía nada. Lo puse en negrita, porque me parecía que estaba en negrita. Y no sé si lo puse en 20, me parece. Uno un poquito más grande. A ver, 26. Lo centré, porque está centrado. Más grande tiene que ser, porque está en dos renglones. Lo he puesto en 30, entonces. Porque una parte sé que puse 30. Ahí está. Lo centré, ahí quedó elegido. Entonces fui a formatos, bordes y sombreados. Sí. Busqué la parte de sombreado. Bien. Busqué un color clarito. Vamos a ponerle este rosa, por ejemplo, ahora. Busqué en párrafo para que me queden todo eso. ¿Qué pasa si en lugar de párrafo le pones texto? Si le pongo texto, sí, me va a quedar solamente... no, si le pongo texto me va a quedar en la palabra. En tengo la que palabra. Poner texto. Si le pongo párrafo... no, era el otro ejercicio. Me va a hacer todo, de largo a largo. Tengo que poner en texto, porque quiero solo el texto acá. Puse texto y puse aceptar. Sí, ahí está. Y ahí me quedo. Porque si no te queda todo el párrafo. Me queda todo el árbol, no, ese era el otro ejercicio. Bien. Y ahí me quedo. Después me decía, no, yo me fijé que estaba más como en una columna en el medio, en la parte del párrafo. Yo lo hice corriendo lo de acá, de la parte de arriba, claro, de la herramienta. Claro, sí, sí, pero acordate que primero tenés que seleccionar, ¿eh? Sí. Porque si no, no se va a correr. Ese es el tema. Primero lo selecciono y más o menos me guié por las letras de arriba, donde quería más o menos que quería que quede. Sí. Por ejemplo, en la al principio la T. Claro, lo fuiste calibrando ahí medianamente. Más o menos a ojo. Y después por la N más o menos. Y más o menos quedó. La de arriba también, el título estaba un poquito más grande.
Sí. Lo seleccioné, le puse en negrita, porque parecía negrita. Y le puse, creo, 18 más o menos, ¿eh? Sí, más o menos ahí estaría. Lo centré. Y necesitaba un borde también. Sí. Entonces me fui a formato. Borde. Elegí un borde fino nada más. Sí. Y acá sí le puse de párrafo, porque el borde era más grande. Porque el borde es más grande. Entonces le dejé así y le puse aceptar. Sí. Ay, pero no me salió. Primero acordate que tenés que seleccionar. Sí, lo había seleccionado. Siempre lo seleccioné. Se selecciona primero. Formato, bordes y sombreado, borde, párrafo, elegimos este, aceptar. Ahí me quedó. Sí. Bien. Después, sí. Después abajo, ¿qué tenés? Numeración y viñetas. Numeración y viñeta. Uh-huh. Bien. ¿Cómo se pone la numeración y la viñeta? Yo me fui abajo, seleccioné, ¿sí? Me fui a herramientas. No, formato otra vez. Numeraciones y viñetas. Elegí la viñeta parecida, que es como una flechita. Uh-huh. Y puse aceptar. Bien, esos son los distintos ítems, sí. Los tópicos, ítems que se pueden aplicar. Uh-huh. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahí prácticamente... Me falta lo de arriba, hacerlo como estaba ahí. La parte de las... Esas son sangrías. De primera uh-huh. línea. Yo lo que hice fue... Elegí la primera línea... Me fui a formatos. Este siempre tengo dudas. No. Siempre me mareo con ese de las viñetas. Sí, en formato párrafo lo puedo conseguir, ¿eh? Ah. Porque como tiene otras opciones, sangría y espacio. Y ahí es lo que yo tengo mi duda. Porque me dice izquierda, alineación, izquierda o derecha. Sí. Y a veces no me queda tal cual. Yo acá elijo donde dice especial, le pongo de primera línea. Ajá. Yo acá donde me dice sangría a la izquierda, sí. Yo le saco y le pongo. Le puse creo que 1,25. Sí. 1,25. Me muestra y pongo aceptar. No es válida la medida, me pone. ¿Por qué? ¿Cuánto estás poniendo vos? 1,25. Capaz que porque no le puse la coma, que le puse un punto. Y sí, tiene ese coma. Si le pones punto, no te lo va a tomar. 1,5. Y aceptar. Y pongo aceptar. Ahí está, ¿ves? Ahí te lo agarró. Pero cuando me corre eso es lo que me pasó, mira. ¿Ves? Me lo corre. Sí. Y me deja esta palabra porque me la deja esta palabrita así. Eso me pasaba. Sí. ¿Ves? Uh-huh. Me quedo con esto. Sí, yo lo resolví, pero en casa, ¿qué le hice? Lo corrí. Claro. Y estaba. Porque esto en realidad tiene que venir acá, uh-huh. Donde no querés la viñeta y lo corres. Y ahí se corre. ¿Ves? Y ahí se corre. Se corre esto y mira. Te queda la de primera línea. Me queda la. Y para hacer acá, que también lleva la viñeta, la sangría, ajá. Yo lo vuelvo a elegir y hago todos los mismos exacto, pasos. Exacto, el mismo paso. Uh-huh. Elijo, me voy a formato, a párrafo, sangría. Vuelvo a elegir 1,25, le pongo de primera línea y le pongo aceptar. Y entonces ahí, cuando me vuelve a pasar lo mismo, lo retrocedes para atrás y ahí te queda. Y parecido, ahí me queda. ¿Eh? Ah, bueno, yo lo hacía de otra manera. Porque más la complicada. Sangría es la que te marca acá arriba. Sí. El espacio que marca acá en esta parte. Uh-huh. Ahí ves. Sí, sí, sí. Y la otra es la que tiene que estar siempre centralizada. Pero eso es normal que me pase. En esta versión, sí. Ah, yo pensé que yo hacía algo. No. Entonces después yo vuelvo a elegir el otro. Pongo formato, párrafo. 1,25. Primera línea, acepta. Claro, entonces yo decía, estoy haciendo algo mal. Estaban en esa parte que estabas uh-huh. dándole. Y bueno, después le cambió, a esta le puso negrita.
Ayudante, ayudante. Ah, este está subrayado. Microsoft, lo elijo y le pongo subrayar. Después, ayudante. Y ayudante. En otro formato. Creo que daría el que sé yo. Vamos a hacer mi. Este no me acuerdo qué formato. Es porque tiene otra letra. Otro tipo de letra. Le pongo otra y que quede diferente. Yo lo busqué con paciencia en casa hasta que se pareciera. Sí, pero ahora no me acuerdo. Bueno, y ahí quedó. Ese era terminar el trabajo. El ejercicio. Yo estoy viendo ahí que te falta una cosa para que sea igual que la fotocopia. Yo me di cuenta y al toque. A ver vos si te das cuenta. No. En la fotocopia está y vos ahí en la hoja no lo estás teniendo. O por lo menos no estás repitiendo esa parte. Lo único que veo es que no tiene los dos puntitos en los nombres. No. ¿No? No. No, no lo veo. Está un poquito más arriba. ¿El espacio? Tampoco. No, no me doy cuenta. Con respecto al párrafo. Ahí ya ayuda, ahí ya te tenés que dar cuenta. ¿Este? No, ese párrafo. ¿Qué tiene el párrafo en la fotocopia? Que tu párrafo no lo tiene. ¿Tiene algunas palabras en negrita? No, no exactamente. Míralo bien, con detalle. Ah, está justificado. Ah, sí, ese era el... Está justificado. ¿Viste? Justificado. Ahí está, para que quede lindo y parejito. Ese. Para que quede lindo y parejito. Aspecto, lindo. Tal cual. Uh-huh. Este ya estaría. Bien, perfecto. Este obviamente ya lo tenés guardado igual, ¿verdad? Uh-huh. Bien. ¿Que este no lo guardo entonces? Y si ya lo tenés guardado, no. Era como para ver cómo lo hiciste. Está no bien. Es que dudes que no lo hayas hecho vos, sí. Pero te pasó como para ver cómo hiciste y los pasos que utilizaste para que el trabajo y, te quede. Claro, guardado. Y para que yo sepa cómo. Obvio. Qué ¿Esto está estuve. Justificado? Este no. Parece que no lo justifiqué, a ver. Justificar. Quedó casi igual. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, este ya estaría entonces, uh-huh. ¿Sí? Ya lo tenés guardado. Vamos con el otro.